hemos logrado calcular la trayectoria final de los cometas y hemos determinado dónde van a caer. El más pequeño de los cometas, Biderman, llegará primero. En algún lugar del océano cerca de la costa atlántica del país, en menos de 12 horas. A las 4:30 pasado meridiano, tiempo del este. El impacto del cometa será... bueno, desastroso. Habrá una ola gigantesca moviéndose velozmente por el océano Atlántico. Será de 32 metros de alto, viajando a una velocidad de 1800 kilómetros por hora. Eso es más rápido que la velocidad del sonido. Cuando la ola llegue a la costa, viajará más lento, pero su altura, dependiendo del piso,